Jesús en el cenáculo muestra las llagas a los apóstoles. Los discípulos están en el cenáculo, el lugar donde fue la última cena, temerosos y desesperanzados. Comentan los sucesos ocurridos. Es entonces cuando Jesús se presenta en medio de ellos y el miedo da paso a la paz. Cristo resucitado es el mismo Jesús que nació en Belén y trabajó durante años en Nazaret. El mismo que recorrió los caminos de Palestina predicando y haciendo milagros. El mismo que lavó los pies a sus discípulos y se entregó a sus enemigos para morir en la cruz. Jesucristo, el Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero los apóstoles apenas pueden creerlo. Están asustados, temerosos de correr su misma suerte. Es entonces cuando se presenta en medio de ellos y le muestra sus llagas como trofeo, la señal de su victoria sobre la muerte y el pecado. Con ellas nos ha rescatado. Ha sido el precio de nuestra redención. No es un fantasma, es verdaderamente el mismo Jesús que los eligió como amigos y ahora come con ellos. El Señor que se ha encarnado por nosotros nos quiere mostrar aún más explícitamente que la materia no es algo malo, sino que ha sido transformada porque Jesús la ha asumido. Oración. Jesús, te pedimos que nos des fe y confianza para descubrirte en todo momento, incluso cuando no te esperamos. Que seas para nosotros no una figura lejana que existió en la historia, sino que vivo y presente entre nosotros, ilumines nuestro camino en esta vida y después transformes nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete.